veure futbol femení. El fútbol femenino del Barça empieza una nueva etapa y temporada. Las chicas de Xavi Llorenç se han convertido en un equipo de fútbol profesional. ¿Qué comporta esto? Que las chicas dedicarán buena parte de la jornada para entrenarse al mismo nivel y en las mismas condiciones que el primer equipo. De esta manera conseguirán la forma física idónea para conseguir todos los retos que se plantean para esta temporada. Nos acercaremos a este equipo para conocer su día a día y nos lo explicarán ellas mismas. Sobre las 8:30 llegamos a la ciudad deportiva. 8:30, 9 es la hora de la convocatoria. Tenemos que firmar la hoja de asistencia y una vez ya lo hemos hecho podemos ir al vestuario a buscar la ropa. Vamos a vestuario y tenemos unos 20 minutos para cambiarnos y ya nos vamos a desayunar. El desayuno es bueno y la comida también es buena porque tú cuando llegabas a tu casa después de un entreno, bueno, era más que nada la cena, pues tenías que pensar en qué te tenías que hacer, el tiempo que gastabas en hacerte la comida y ahora no, es llegar y tienes todo preparado y entonces eso es un beneficio para todas. Tenemos una dietista como el fútbol profesional y el rigor. El rigor de las 3 comidas diarias. 2 las hacen aquí en la Masía y después está también el asunto de entrenar por la mañana. Eso supone que el descanso nocturno es sagrado. Tienen que descansar por fuerza por la noche. A las 12:01 tienen que estar durmiendo. Ahora, como hasta la tarde no entrenaban, te podían dar las 2, las 3 en casa. Y ya me levantaré al día siguiente. En fin, es el rigor. Es el estricto rigor que seguiremos en los horarios, en la alimentación y en el descanso. Esto a la larga es una mejora. Desayunamos y volvemos al vestuario. Volvemos a tener otra media hora, que sería el tiempo para ir al fisio, lavarse los dientes, te cambias y todo esto. Y luego ya o tenemos charla o bien nos vamos al gimnasio. Depende de lo que quiera hacer el entrenador. Luego ya vamos directamente a entrenar. Y bueno, estamos entrenando creo que 1 hora y media, igual un poco más. Depende de los ejercicios que hagamos. Nos duchamos. Tenemos también lo mismo, 20 minutos o así, ya vamos a comer a la Masía. Y una vez comemos en la Masía, ya está, cada uno para su casa. Bueno, nosotras estamos muy contentas porque nosotras empezábamos a entrenar años atrás más tarde, sobre las 8:30, y salíamos tardísimo de la ciudad deportiva. El año pasado mejoramos el horario, entrábamos sobre las 5 y salíamos antes, a las 7 y algo. Podíamos preparar la cena y cenar a una hora más normal que no a las 11 de la noche. Vaya, el cambio ha sido muy grande porque estamos muy contentas por el hecho de no tener que levantarte, ir a trabajar, estudiar y luego, quieras o no, vas más cansado al entreno porque llevas todo el día haciendo cosas. Ahora es levantarte, venir a entrenar y lo tienes todo. Luego también el horario de mañana, que se ajusta más a los partidos que nosotras jugamos en la liga, que son a las 12 de la mañana, y que eso también, pues al final el cuerpo se acostumbra y no es lo mismo entrenar a las 10:30, 11 que entrenar a las 8:45 como entrenábamos hace tiempo. Han cambiado cosas, cada vez somos más gente, tenemos muchas más cosas, desde GPS que nos marca Berta, que es la preparadora física, a los vídeos, al entrenador de porteros, a Ventura, que es el segundo, que ayuda a Xavi. Claro, es que el cambio lo notamos, tal vez no se ve fuera, pero nosotras sabemos que están más encima nuestro y nos tienen más controladas y esto nos ayuda también a mejorar. Empezamos en los campos que hay encima del mini estadi, son los anexos al mini estadi, que es donde está entrenando la escuela, creo. Nosotras llegábamos y éramos muchísimas, cambiándonos en un mismo vestuario, creo que estábamos A, B y C. No son tan grandes los vestuarios del mini, todas allí dentro y luego salíamos de entrenar y otra vez duchándonos todas juntas. Entrenábamos en la ciudad, en Hospital Endor, que es una instalación que está en Barcelona, en un césped natural, pero que las condiciones del campo no eran las más idóneas, y hasta que empezamos a venir aquí a la ciudad deportiva.
Bueno, claro, al final estás con más gente. En Hospital Ednord está el gimnasio allí, hay mucha más gente que entrena siempre o los que corren por la pista. No estás sola y al final puede pasar cualquier cosa. Y bueno, el año pasado teníamos los famosos barracones y ahora disponemos de un vestuario en condiciones para nosotras, que es un gran paso. Entrenábamos más tarde, pero bueno, ya estabas en la ciudad deportiva, tienes tu vestuario, nos cambiábamos en los barracones. Pero claro, imagínate de cambiarte todas juntas a pasar a Hospital Ednord, que era un gimnasio, a los barracones, pero era un vestuario normal, pues con esto ya teníamos un gran cambio y solo te estoy hablando de los vestuarios. Nosotras estamos muy contentas que el club haya apostado por nosotras e intentaremos devolverle esto con títulos y que todo nos vaya bien. Bueno, las compañeras, las que llevamos más tiempo, siempre decimos que somos tres o cuatro las que llevamos más tiempo, pero agradecemos a todas las que han estado y que luchaban por esto. Ellas no lo pudieron vivir como lo vivimos las que estamos ahora aquí, pero siempre les damos las gracias porque al final estaban allí cuando seguramente no era todo tan bonito. Y las que han venido nuevas creo que nos han dado muchísima ilusión. Nosotras hace 4 años que estábamos ganando y sí que tenemos ganas de ganar, siempre tienes ganas de ganar, pero cuando viene alguien nuevo que aún no ha ganado nada y lo quiere volver a ganar, pues te contagia estas ganas. Y nosotras tenemos muchísimas ganas y con su ilusión aún más. Así que esto te ayuda a seguir creciendo porque ves que todavía te quedan muchas cosas por hacer. La gente nueva, al final tienes que venir a un club nuevo, cambia mucho del club del que vienes, las instalaciones, los horarios, te tienes que adaptar a todo, pero bueno, en eso estamos todas también. Y nada, yo creo que entre todas les ayudaremos a que la adaptación sea buena. Sí, bueno, lo que les pasa a la mayoría cuando llegan, no solo a una, sino a casi todas, es cuando les decimos, sobre todo hay cosas que aquí no se pueden hacer, estamos en Ciudad Deportiva, estamos en el Barça, tienes una imagen y no puedes hacer lo que quieras. No puedes venir con chanclas porque te pueden traer problemas a los pies y al final es con lo que entrenas. El tipo de ropa, las bambas Nike y todas estas cosas que hay que controlar. Para ellas es lo más difícil. Nosotras tenemos multas, las ponemos nosotras mismas y todas dicen, no podré hacer ninguna. Pero al final se acaban acostumbrando. Al final tenemos las multas no para recaudar de dinero, sino porque para que más o menos todo el mundo siga la misma línea. Esto es lo que más les extraña, que en otros sitios no lo tenían y aquí sí. Sí, la verdad que al principio parece, pues hay cosas que a lo mejor no estás acostumbrada a hacer y aquí pues no puedes hacer o hay multa por esto, por lo otro, y llegas y dices, te asustas un poco, ¿no? Pero bueno, es normal, aquí ya pues eso, tienes unas condiciones muy buenas y te tienen que exigir y es totalmente razonable y bueno, es verdad, tienes que acostumbrarte, pero yo creo que te acostumbras fácil y vamos, totalmente normal. El cuerpo médico, las instalaciones médicas, las instalaciones deportivas, la verdad que yo no he visto cosa igual y estoy contentísima con todo lo que me he encontrado aquí. El equipo me ha recibido genial, además somos muchas nuevas y eso hace que, no sé, que ellas también estén más atentas y con más cuidado a la hora de, pues, para integrarnos y eso. Y creo que hay un grupo estupendo, de momento no hay ningún problema y creo que eso nos va a hacer jugar mejor y poder luchar por grandes objetivos. Y en ese sentido, pues muy contenta, tanto el cuerpo técnico como las jugadoras me lo han puesto muy fácil. Las compañeras muy, muy, muy bien, creo que el grupo humano es muy bueno y creo que gracias a eso y gracias a la unión del equipo se pueden conseguir grandes cosas, los objetivos sobre todo. Siete nuevas caras tendrá este año el equipo. 5 han marchado de la disciplina barcelonista, además de Vicky Losada, que dejó la plantilla tras la eliminatoria de Champions a mediados del curso anterior. La asturiana Irene del Río es una de las caras de esta temporada. Centrocampista zurda procedente del Oviedo moderno. Técnica depurada, hábil y de clara vocación ofensiva. Es una de las apuestas del actual curso. Llega precisamente para ocupar el sitio que deja la jugadora de Tarrasa ahora en las filas del Arsenal. Sandra Paños, la segunda, portera procedente del Levante e internacional absoluta. Experiencia bajo palos para tomar el relevo de Chelsea Alsruth, que no ha continuado en el Barcelona.
Olga García es delantera, también procedente del Levante. Se mueve muy bien en cualquiera de las tres demarcaciones del balance ofensivo. Marchó hace dos temporadas del club y vuelve ahora para tomar el relevo que deja Sonia Bermúdez. Patricia Guijarro, otra de las apuestas de futuro. Internacional española sub-17, llega procedente del Collerense, Balear. Carácter y determinación sobre el césped, jugadora que pese a su juventud, es de aquellas que en la grada se dice se pone el equipo a la espalda. Bárbara Latorre es otra de las futbolistas incorporadas, procedente del Español, extrema con velocidad y habilidad, ocupa la plaza dejada por Marta Corredera. La novedad a nivel europeo es la portuguesa Andrea Norton, que llega desde el Cesarense de Portugal, delantera polivalente para ocupar el espacio que deja en el equipo la sevillana Willy Romero. Y finalmente destacamos la presencia de la vasca Anne Vergara, pivote con experiencia en los campos de Zubieta, jugadora que ocupa la plaza dejada por Virginia Torrecilla en el centro del campo azulgrana. Sandra Paños para mí es la mejor portera de España. Junto a Laura Ràfols tenemos la mejor portería de España. Tanto una como la otra nos dan un altísimo nivel. Están ambas capacitadas para jugar en Liga y Champions. En cuanto a Anne Vergara, es muy competitiva, es muy ganadora. Hace años que no gana nada. Es polivalente, puede jugar en cualquier posición de atrás, además de la del centro del campo. Tiene un gran carácter, es muy ganadora. Patrick Jarro tiene 17 años, tiene un gran futuro por delante. Para mí será de las más importantes en 3-4 años en España. Irene del Río es una jugadora de gran calidad, muy ofensiva, con una gran visión de juego. La Torre es una jugadora que nos puede aportar muchísimo delante, gran finalización, rapidez. Solo necesita confianza en el grupo. Olga es muy potente, tiene gol. Ha estado muchos años con nosotros, ha estado dos años en el Levante y ha vuelto. Andrea Norton es portuguesa y tiene una gran movilidad, mucha llegada. Tiene un gran juego de equipo, es muy lista. Está lesionada, pero cuando se sume al grupo nos dará mucho. Estos son los nuevos fichajes. Y después tenemos cuatro jugadoras de la sub-19 que están en el B, que son las dos canarias, Sandra y Andrea, que nos darán muchísimo. Las hermanas Garrote son muy competitivas, muy ganadoras. Así que sí, es una gran plantilla con muchas posibilidades. Yo creo que Xavi lo ha hecho muy bien, que ha dado un paso que ha hecho que el femenino crezca dentro del club, porque antes la sección femenina no estaba dentro del club y con la llegada de él se introdujo en el club y cada año él ha estado luchando pues porque nosotras consigamos más cosas, tema vestuarios, tema instalaciones, y ahora ha conseguido que seamos profesionales, cosa que también el hecho de ganar las ligas, jugar Champions, eso hace que tú puedas al final mejorar, pero creo que el míster ha tenido un papel importante en eso. Bueno, con Xavi empezamos hace 10 años. Él lo tenía muy claro. Él me acuerdo que nos decía, sí, ganaremos ligas, ganaremos Copa del Rey, y nosotras le mirábamos como diciendo, aún gracias que estamos aquí. Pero él confiaba mucho y al final le sigues y dices, bueno, si él cree, nosotras también. ¿Por qué no lo hacemos nosotras también? Mira, yo arribo aquí fa 10 años amb el femení. Llegué aquí hace 10 años con el femenino y todo el mundo me asegura en el club y en la federación que tenemos un equipo para bajar. Teníamos que empezar de cero, muchos fichajes desde la base, mucha gente fuera, había que cambiar las dinámicas. La primera temporada bajamos a Liga Nacional, que es lo que sería segunda, pero rápidamente subimos a primera. Ha sido algo que hemos hecho paso a paso, hemos crecido poco a poco. Quedar entre las 8 primeras, quedar entre las 5 primeras y poco a poco jugar Copa Cataluña, ganar la primera Copa Cataluña, después primera Copa de la Reina, que para nosotros era un sueño, un objetivo que nunca habíamos contemplado. Son muchas copas de Cataluña, 6 creo. Son varias copas de la Reina y son 4 ligas seguidas. Esto cuando empezamos, yo creo que ni los más optimistas se lo habrían planteado. Me enteré a lo largo de los años que el míster dijo que el primer año descenderíamos y que de ahí en adelante llegaríamos a ganar ligas. Y realmente dijo los años en los que iba a pasar todo y lo acertó.
Este equipo es el nuevo Dream Team del FC Barcelona. Si el equipo de Valero Rivera primero o el de Johan Cruyff después logró este seudónimo, las cuatro ligas consecutivas ganadas por las jugadoras de Xavi Llorens es algo que bien pocas veces se ha producido en la historia del club. Tras unos años donde el equipo incluso llegó a jugar en segunda división del fútbol femenino español, el trabajo brutal de Xavi Llorens y el apoyo de las diferentes directivas hicieron que el equipo regresase a disputar la Superliga Femenina al final de la primera década del nuevo siglo. La temporada 2011-2012, para situarlo mejor en el tiempo, la última de Guardiola como técnico del primer equipo, las jugadoras de Llorens lograron la primera de las cuatro ligas. Ni Athletic Club, Español, Rayo o Levante, los grandes equipos del fútbol femenino español, lograron sumar más puntos que las jóvenes jugadoras encabezadas por Xavi Llorens. Un técnico que a lo largo de su dilatada carrera como entrenador ha dirigido a buena parte de las actuales estrellas mediáticas del club, incluido en su época de cadete a un joven argentino de nombre Leo y de apellido Messi. La segunda liga viene marcada por un partido jugado en San Mamés, donde el Athletic solo había de empatar para volver a ser campeonas de liga. En el antiguo estadio de San Mamés y con más de 35.000 almas, el Barça acaba ganando por 1-2. En febrero estábamos a 11 puntos del Athletic Club. Nadie pensaba que ganaríamos la liga, yo tampoco. Pero bueno, llega la suerte de hacer las cosas bien. En la última jornada te lo juegas todo, a un partido solo te vale la victoria. En el campo rival, con tanta gente. En fin, era para llamar al chofer del autocar y que bajara con el autocar y lo pusiera detrás de la portería. Pero bueno, son los minutos más intensos, más complicados, de mayor sufrimiento que he vivido en un banquillo. En los dos últimos años, la superioridad del Barcelona ha sido absolutamente clara. Las ligas de las temporadas 14 y 15 han supuesto un camino plácido en teoría, pero complicado porque equipos como Valencia y especialmente Atlético de Madrid han subido el listón de forma espectacular. Pese a ello, el Barça ha sido campeón y han tenido como referencia numérica muchas jornadas por delante con el título en el bolsillo y recibiendo el pasillo de campeonas. Lograr la quinta liga es, entre otros, el gran reto de este nuevo equipo de Xavi Llorens. Pues él nos ha ido dando la mentalidad de decir, sí, se puede ganar, es un entrenador muy exigente, pero esto te ayuda a que tú también lo seas. Él le obliga a que tú te exijas y entonces lo que ha hecho es mucho trabajo. Nos costó mucho ganar la primera Copa de la Reina, fue la primera que ganamos después de 4 o 5 años, no me acuerdo bien. Y fue a partir de aquella Copa de la Reina cuando dijimos, ostras, podemos ganar. Y él nos dijo, ¿lo veis? ¿Cómo realmente podemos hacer alguna cosa? Y fue como, venga, va, pues seguimos trabajando, que aunque ya llevábamos bastante trabajado, habíamos bajado, habíamos subido. Pero bueno, fue empezar a ganar aquella Copa de la Reina, luego una liga, luego otras Copas de la Reina, otras ligas. Y nos ha ido bastante bien. Hemos ganado 4 ligas seguidas, que cuesta mucho. La gente se piensa, sí, son seguidas, os las regalan, pero no, cada año cuesta más. Cada liga que vamos ganando es más difícil que la anterior, porque los equipos nos quieren ganar y nosotras, evidentemente, cada vez nos cuesta más. Pero bueno, con Xavi estamos trabajando y él nos exige el hecho de ganar. Y con la feina bien hecha y trabajando como lo hacemos, seguro que saldrá. Pues el hecho de ganar 4 ligas al final se refleja que el trabajo durante todos los años ha estado bien hecho y que, bueno, que la gente que ha ido viniendo a lo largo de los años pues que ha ayudado a conseguir esas ligas. Tanto las que estaban al principio, el primer año mío, como las que estuvieron el año pasado. Sin el trabajo de esa gente no se hubiera conseguido nada. Bueno, cuando ganamos el primer año la Liga, la Champions era un regalo para nosotras. A ver qué nos encontramos si nos toca el Arsenal. Dices, bueno, a ver. Ya vas sabiendo que fuera. Están preparadas de una manera diferente, no que sea mejor o peor, pero están mejor preparadas que nosotras. Bueno, el primer año lo cogimos un poco de novatas, sin saber muy bien lo que estaba pasando. Y ya fueron los años siguientes cuando dijimos, bueno, vamos a ver si podemos hacer alguna cosa más. Y trabajando llegamos hasta cuartos.
Este año y en los próximos, llegar a la final de la Liga de Campeones femenina es el reto más grande para esta nueva dinámica profesional del club y de la sección. Hasta ahora el femenino barcelonista ha disputado 3 ediciones de la máxima competición continental y hasta ahora el techo corresponde hace 2 temporadas, cuando el equipo llegó hasta los cuartos de final. El Wolfsburgo, futuro campeón, eliminó a las de Xavi Llorens. El año 2013, el Barça debutó en la Women Champions League. Las londinenses del Arsenal pasaron por encima de ellas en el Mini y el 0-3 para los de Londres fue definitivo. Allá se pudo ver la distancia física y futbolística de los equipos punteros europeos respecto al Barça y al fútbol femenino español. La siguiente temporada la cosa cambió, y para bien. El sorteo emparejó al Barça con el campeón danés, el Brøndby, y el campeón de la Liga Española logró el 0-0 en la ida en el Ministadi y apurado empate a 2 en tierras danesas. El Barça superó la primera eliminatoria en la segunda temporada de la Champions y por fin logró sus primeros goles en esta competición. Los octavos de final iban directamente hacia Suiza y hacia la ciudad de Zúrich. Con la confianza del partido ante las danesas, el Barça se impuso en la ciudad helvética por un claro 1-3. Y en cuartos, el Wolfsburgo dejó fuera del sueño de llegar más lejos. La lógica se impuso y el global de 5-0 demuestra la clara superioridad alemana. La pasada temporada el equipo quedó a medio camino de la primera y de la segunda temporada. Se llegó a los octavos de final, un escalón por debajo de lo previsto. La primera ronda hizo que el equipo fuese a jugar a Praga ante el Slavia. La superioridad tanto en la ida como en la vuelta fue fuerte para las barcelonistas. 0-1 en la ida disputada en tierras checas y 3-0 en el Ministadi. Las inglesas del Bristol fueron las siguientes. En la ida, un gol en propia puerta de Marta Corredera hacía que el Barça acabase perdiendo por un injusto 0-1. Las de Xavi Llorens eran superiores a las de Bristol, pero quedaba el partido de vuelta para demostrarlo. Vicky Losada avanzaba al Barça e igualaba la eliminatoria. Un penalti cometido por Melanie en la segunda parte hacía que Watts empatase el partido. En el último segundo del enfrentamiento, Garrote pudo marcar el 1-2, pero la propia Watts sacaba bajo palos el chut que teóricamente daba la clasificación. Esperemos que estas experiencias vividas en estos últimos años en la Women Champions League hagan que este año, y como mínimo, el Barça vuelva a plantarse en los cuartos de final. El cambio que hemos visto es el hecho de salir fuera y ya no solo cómo trabajan y cómo están, sino la gente de fuera. Los partidos no llenábamos los estadios porque jugábamos en algunos estadios muy grandes, pero sí que había muchísima gente, 6.000, 7.000 personas, cuando aquí en el mini estadi, gracias, si llenabas con 1.000, 1.200. Con esto sí que ves que fuera tienen una cultura diferente a la nuestra. Pero bueno, lo que intentaremos este año es que la gente venga, que vengan al mini, que nos vean, que vean que jugamos bien a fútbol y si te gusta el fútbol puedes venir a vernos. En principio, entre las incorporaciones, 7 nuevas. Las 3 o 4 que tenemos del B. A ver, todo esto exige un tiempo prudencial para que funcione bien. Además están los hábitos, las nuevas dinámicas. Necesitaremos tiempo para adaptarnos. Considero que la base está bastante formada. Tenemos un equipo para luchar por la Liga, tenemos un equipo para luchar por la Copa de la Reina, tenemos un equipo muy digno para ir por Europa. Bueno, el reto es mejorar lo que ya hicimos. Llegamos a cuartos e intentaremos volver a llegar. Y si podemos pasar ya sería espectacular. Pero bueno, lo intentaremos. Claro que esto depende mucho del sorteo y de quién te toca, porque si te toca un alemán en la primera eliminatoria es más complicado. Aunque nosotras trabajemos mucho, ellas van por delante nuestro. Lo intentaremos seguro y lucharemos para llegar muy lejos. Ojalá nos ayude. De hecho, el objetivo es ese, llegar como mínimo a cuartos en Champions, y si lo podemos mejorar, pues sería la clave también ahí. El objetivo a corto plazo es jugar mejor, enganchar a más público para que venga a ver el femenino. Un plazo de 4 años, quizás una final Champions. Pues ya lo veis, nuevos objetivos y grandes retos para este equipo que desde hace 10 años no hace más que crecer como la espuma. Esta temporada, el gran reto de conseguir poco a poco a los cuartos de final de la Champions, que se jugarán en el mini estadio.
Y quién sabe si dentro de 3 o 4 años llegará a la final de la Champions. Ellas mismas nos lo explicaban, necesitan más que nunca el apoyo de la afición, como en el resto de países, que se llenen los estadios. Son profesionales y este es el reto.